les voy a dar unos outfits muy chidos para que se vean con toda la actitud. En cuanto se lo miré a la modelo, fue como de agregar al carrito, no me importó. Está medio coquetón, está diferente. Estoy harta de los mismos outfits de gym. Es platico de la falda. Hello, ¿qué onda chamacos y chamacas? Bienvenidas a un nuevo video. He estado viendo muchísimos comentarios en los últimos videos, pues que les gusta mucho la ropa que me pongo, que quieren que les dé consejitos. Y ahorita más que ya viene como el regreso a clases, pues les voy a dar unos outfits muy chidos para que se vean con toda la actitud, para que sean la sensación del bloque, para que la rompan, para que se sientan cómodas. Y miren, ya tengo aquí todos los outfits planeados. Me voy a poner dos de gym, porque ya saben que a mí me gusta mucho andar cómoda y pues si se me atraviesa un par que me voy corriendo porque estoy traumada con el ejercicio últimamente. Y también tengo vestiditos muy casuales. Y bueno, vamos a empezar con los outfits del día de hoy. Como pueden ver, tengo bastantes opciones de vestidos. A mí me fascinan mis piernas, creo que es mi mejor atributo, así que por eso siempre, siempre traigo vestidos cuando se puede. Acabo de comprar este, me acaba de llegar, viene salidito del horno. La verdad es que los lunares no deberían de faltar en el closet de ninguna niña. Creo que nos hacen ver femeninas, nos hacen ver coquetitas. Y este vestido tiene un toque aquí del lado izquierdo. Me mordí la lengua para decirlo correctamente. Como pueden ver, ya tengo calzado también incluido para que sepan con qué lo pueden como complementar y darle ese punch a su look. Entonces me voy a empezar a poner los vestidos. Vamos a ver de qué tengo ganas de ponerme ahorita. Tengo azules también, tengo cafés. Me voy a empezar a cambiar ahorita. ¡Tarán! Ya regresé. Me dejé el lacito para que vean el detalle del vestido. En cuanto se lo miré a la modelo, fue como de agregar al carrito. No me importó. La talla que yo estoy usando es talla chica. De este lado también pueden ver los detalles del vestido. Me voy a voltear para abrochármelo. Nada más rapidito. Este vestido se lo pueden poner con chanclitas, se lo pueden poner con unos guarachitos y lo ajustas. Y ya queda. Para mi gusto, el listón está muy, muy largo, pero eso se puede arreglar cortándolo. O si no lo quieres cortar, pues lo puedes meter también, pero pues se va a estar saliendo. Entonces, el chiste es estar cómodas. Yo me lo pondría con labios rojos para resaltar. Pues si no usas maquillaje, pues mejor, más a gusto. Pero yo, la verdad, me gusta maquillarme. Está muy lindo, a mí me encantó. Está muy lindo, la verdad es que a mí me gusta mucho. Los gorditos que se te salen aquí. Tu cuerpo es normal, entonces ámalo, aprécialo, valóralo y presúmelo. También me lo pondría con tenis, miren, les muestro. Yo creo que elegiría unos tenis blancos. Se vería muy chucky. Yo a veces considero que los outfits, entre más simples, resaltan mucho más. Pero eso ya es opción de cada una de ustedes, ¿no? Les voy a enseñar este outfit. Está divino, este color me encanta, se los juro. Ahorita regreso, no se vayan. Ya regresé, como por arte de magia, ya me cambié. Como pueden ver, es un color muy chillante. A mí se me hace un look muy casual, se me hace muy sencillo, se me hace que te ves elegante y que también te ves coquetona. Este es talla chica. Para mi gusto, me queda muy suelto. Y al chorro tuve que hacer un doblez porque también estaba muy largo. Obviamente, ese es mi gusto personal. ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.